Recibimos con un fuerte aplauso a Ricardo Fabini, gran velerista uruguayo. Pero, bienvenido, qué gusto que estés aquí. Y nos quedamos cortos, es dos veces campeón del mundo olímpico, fue abanderado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y recordás que esa vez estaba el rey de España por ahí, ¿no? Que es tremendo, verdad, ¿no? Impresionante. Lo que fue esa entrada, yo siempre digo que lo que más me marcó en mi carrera deportiva es haber sido abanderado en los Juegos Olímpicos, representando a mi país y llevando la bandera. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te entregan el pabellón nacional? Digo, cuando te entregan el pabellón, te cargan de una responsabilidad enorme y de una alegría terrible de que te hayan elegido a vos como deportista para representar a todos los demás, a todos los demás deportistas y a todos los uruguayos. Pero ingresar al Estadio Olímpico, cuando anuncian tu nombre y tu país, no hay palabras. Además, hay veces que me han preguntado, ¿y no preferís haber ganado un campeonato mundial? Y yo siempre les digo, mira, campeonatos mundiales hay uno todos los años de miles de disciplinas. Claro. Juegos Olímpicos son cada 4 años y entrando con la bandera entra uno solo. Entonces, la emoción... Esa era tu medalla de oro. La emoción, antes de empezar a los juegos. Uno se eriza, se le caen las lágrimas y no lo puede creer. ¿Esto es una pasión, es un deporte, es un trabajo, es todo junto? Y mirá, yo creo que es una pasión por un deporte que lo estoy tratando de transformar en un trabajo. Uh-huh. Y eso sería integrante, ya se ha transformado en un integrante más de tu familia, ¿no? Sí, sin más duda. Allá que lo estuviste 20 años ahí, bueno, quédate ahí, quédate tranquilo, pero estaba ahí. Sí, o sea, el navegar ha sido toda mi familia, toda mi vida hemos navegado, mis hermanos, mi padre y ahora mis hijos. O sea que es algo que siempre lo tuvimos. ¿Y esos 20 años de alejamiento fue por algo personal? ¿Porque es bueno alejarse y volver a regresar? ¿O? Básicamente competir en un barco como el que voy a competir en los Juegos Panamericanos exige de una preparación física importante. Yo durante esos años... me casé y tuve familia y me dediqué pura y exclusivamente a la familia. No me alejé de la náutica, navegaba en otro tipo de barcos, claro, y seguía teniendo muy buenos resultados en otro tipo de barco. Pero para volver a esto, que es un barco chico, que se aproxima más a lo que usan los niños cuando empiezan, hay que prepararse. Claro. Y habiendo sido campeón mundial de esta categoría, no podés volver así nomás. Hay que volver. Sí, claro. ¿Y si te requiere un entrenamiento, un cambio de hábito? Sí. Yo hace un año y medio pesaba 99 kilos. Hoy estoy en 79. Claro. O sea, me costó mucho, sacrificio. Y la verdad que hoy estoy contento de haber podido llegar porque es algo que yo hice por mis hijos, ¿no? Claro. Y hablando de eso, hablando del tema de tus hijos, ¿tenés hijos de cuántas edades? Porque tenés unos chicos que te acompañan ahora. Sí, Simón, que tiene 11 años, es el grande. Ese es el grande. Sí, y la chiquita es Marina, que tiene 6 años y es mi sol. Claro. Obviamente que ellos no estaban cuando vos tuviste estas glorias, estos lauros. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo charlas con ellos? Es que ellos ven fotos, ven videos, ven los trofeos, ven las medallas y no dimensionan. Y una de las cosas que me llevó a mí a volver a navegar fue mostrárselo, porque claro, tanto Simón como Marina, Simón ya está navegando hace un tiempo y Marina se está pidiendo. Y es muy lindo. Ahí lo tenemos a Simón, mirá, paradito ahí atrás. Paradito de brazo, guardaespaldas. Y ellos están navegando y la verdad que yo quería que no solo se lo cuenten la gente, claro, y lo vea, sino ver si se lo podemos hacer vivir de nuevo, ¿no? Sí, sí. Entonces, volví a navegar con más fuerza que nunca, porque la verdad que le he puesto todo. Y bueno. Te emociona. Sí. Sin duda. ¿Cómo sin para duda. No? Claro. Hoy el barco que estoy llevando a los Juegos Panamericanos lleva el nombre de mis hijos. Mirá qué bueno. Y es toda una travesía, ¿no? Para ir ahora a representar a Uruguay. Y sí, fíjate que ahora tengo que manejar 4 días y medio para poder llegar a Paracas, que es donde vamos a competir en los Juegos Panamericanos. Una situación que no le pasa a otros competidores. Vamos a contar, y viene a la uruguaya, como decíamos hace un ratito. Sí, es bastante a la uruguaya, ¿no? O sea, los presupuestos en Uruguay son bastante distintos para el deporte que en otros países. Y a veces los uruguayos tampoco nos ponemos muy de acuerdo. Nos cuesta organizarnos. Y llevar los barcos, al final, algo hubiese sido sencillo, como hacen otros países, como Argentina, como Brasil, como Estados Unidos, Canadá.
que los ponen todos adentro de un contenedor, los llevan y los competidores llegan en avión el día antes de la competencia. Eso acá no pasa. Acá no nos pudimos poner de acuerdo en las fechas para llevar eso. No teníamos los presupuestos para hacerlo. Y entonces cada uno tuvo que empezar a tomar opciones particulares. Y algunos barcos, la mayoría de los barcos de la delegación ya están en Paracas. Uno de los últimos en ir es el mío, porque yo opté por hacer un entrenamiento la semana pasada junto al campeón mundial y vicecampeón en Brasil, y que lo consideraba necesario para dejar el barco pronto para los Juegos. O sea que te vas 4 días manejando, casi 14 horas por día. Sí. Y después te regresás Me regreso en avión para seguir entrenando acá. Y después te volvés. Y me vuelvo con la de. Voy a los Juegos con la delegación. Ahora decía, ya tengo un camino recorrido que mis competidores, ¿no? A nivel emocional y mental, vas con ventaja por todo ese sacrificio también. Sí, sí, sí. El sacrificio viene de hace mucho tiempo, pero es como yo les comenté hace un ratito. El llevar el barco también es una regata ganada. Claro. Increíblemente, si lo lleváramos a otro deporte, al tema del fútbol, por ejemplo, decimos, ah, no, después no salió bien porque el equipo no descansó. Y vos lo tomás desde el otro lugar. Hacer todo ese esfuerzo, es decir, y mostrarle a los rivales, decir, lo que hizo este loco, ¿no? Llevándola a la Uruguaya. Si es capaz de hacer eso, que sigue, ¿no? Este tipo quiere competir de verdad. Claro. Este viene acá y se come los nenes crudos. Sí. Más o menos. Es por ese lado que va. Pero está buenísimo eso. Imagino también que eso te llevó mucho al tema de la emoción, que en todo momento va a estar la imagen de tus hijos, más allá que acompañándote, como decíamos, en la insignia del barco, ¿no? Sí, y la familia. El barco tiene un nombre muy particular, que es los sobrenombres compuestos de los dos chicos. El barco se llama Poppy Chang, porque... No, me encanta. Porque Poppy es el sobrenombre de mi hija, y a Simón, de chiquito, le decíamos Chanchi. Entonces está haciendo una serie de ademanes. No, se agarra la cabeza. Se agarra la cabeza. Es divino, no contestes. Simón, es divino. ¿Ellos tienen la misma pasión también? Sí. Simón ya compite internacionalmente. ¿Nena? Le encanta. Y ya ha competido conmigo algunos días que Florencia, mi tripulanta, no puede competir. Él me dice, papá, voy contigo. Y viene conmigo a ayudarme a entrenar y eso. Está muy, muy compenetrado con además, todo. El mundo de la navegación es muy familiar, ¿no? Se genera todo un entorno sí, muy sí, lindo. Se comparte mucho. No te olvides que los barcos no son muy grandes y realmente lo que hacemos es compartir con ellos todo el tiempo arriba de un barco que es una superficie muy chiquita y compartimos todo. O sea, en el caso del Snipe es muy chiquito, pero en el barco que Simón empezó a competir, que es el barco grande que yo tengo, tiene cocina, tiene todo, y eso es lo que genera, claro, es que de niños ya ellos empiecen a tener actividades y tareas a bordo de un barco que son cotidianas en la vida diaria de cada ser humano. Ricardo, ¿aparecen miedos? ¿En qué sentido? Tenés alguno, en el sentido de que toda esta carga de haber sido campeón, de haber estado en el podio, de haber tenido medallas, volver 20 años después. También de alguna forma, vos decís, por mis hijos y por mi familia, ¿eso te genera alguna responsabilidad? No. ¿Eso te genera algún miedo? No, miedo no tengo, al contrario. O sea, el otro día me preguntaban qué pensaba yo de los resultados en los Panamericanos. Yo ya fui medalla de plata en los Juegos Panamericanos. O sea que no tengo ningún miedo, no tengo que demostrar nada. Yo ya lo hice. Ahora voy a intentar hacer otra cosa distinta. ¿Y objetivos? El objetivo nuestro con Florencia es ir por el oro. Uh-huh. O sea, ya tenemos una plata, vamos por el oro. Lo sabemos nosotros, lo saben nuestros rivales. Y nos preparamos para eso. Ricardo, ¿cómo se prepara un día de competencia? Un día de competencia habitual, uno se levanta temprano, desayuna, ve la meteorología que va a haber en el lugar donde se compite, ver qué es lo que van a hacer los vientos, es muy importante. O sea, la oscilación de los vientos es vital para nuestro deporte. Nosotros navegamos a vela, y de dónde viene y la intensidad del viento es vital. Después se analizan las corrientes y después se analizan las fortalezas y debilidades que tiene cada rival. Se hace un plan estratégico de la regata una vez que se está en la regata, se prepara el barco para esa condición. Hay una preparación muy larga. O sea, nosotros no competimos contra un tiempo, nosotros competimos contra rivales. Y esos rivales tienen su estrategia y tienen sus movimientos tácticos. Nosotros tenemos
la particularidad de tener nuestra propia estrategia y condicionarla a la estrategia de los rivales, intentar ganarle a ellos. Lo único que necesitamos nosotros es llegar antes que ellos. No importa si demoramos más, pero el que cruza primero la línea, ese va a ser el que va a ganar y el que va a haber hecho la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque de repente no hizo la regata más rápida, pero logró vencer a los demás. ¿Tenés otros objetivos después de esto o simplemente vayamos no, el paso a paso? El Panamericano es el primero. O sea, nosotros nos preparamos con Florencia hace un año y medio que estamos entrenando, nos lo propusimos y clasificamos enseguida para los Juegos Panamericanos y ahora en octubre tenemos el Campeonato Mundial. O sea que son las dos primeras metas grandes. ¿Metas? Gran, eso te va a decir. Sí, son los dos títulos más importantes en la categoría. Y el Campeonato Mundial es en Brasil. Brasil es una de las potencias mundiales en vela. Plagado de regatistas, medallistas olímpicos y campeones mundiales por todos lados. O sea que sabemos que va a ser muy duro, va a ser difícil. Pero estamos en la misma tesitura de lo que estamos con el Panamericano. En el Panamericano logramos la medalla de plata, en el Mundial ya fuimos campeones mundiales. O sea que poder se puede. Ricardo, claro. Le pregunté recién a Simón, pero no me supo responder. Se vino acá al piano conmigo. ¿El barquito cuando eras chiquito, todavía lo tenés? El mío no. El barco que yo empecé a navegar no lo tengo, ya se vendió hace tiempo. Uno se lo donamos al Yacht Club Uruguayo, que creo que fue el segundo, que está ahí en el puerto Luceo. Es un barco de madera. En esa época todavía la tecnología no había llegado. ¿A qué edad fue que comenzaste? Yo empecé a navegar, primero empecé a navegar en el barco de mi padre cuando tenía 4 años. Muy chiquito. Sí, Simón me ganó. Simón empezó a los 3. Vamos arriba. Simón. Se tiene un anito más de entrenamiento. No, pero viene mucho mejor que yo, Simón. Viene, me supera por todos lados. ¿Y tu primera competencia? Mi primera competencia en solo fue en el año 75, 76. Uh-huh. Fue en enero del 76, la primera vez que competí en un barquito Optimis en el puerto del Buceo. Me acuerdo como si fuese hoy. ¿Cómo ves ahora, hoy en día, este deporte en Uruguay? Y el deporte está teniendo un auge increíble, ¿no? O sea, la realidad es que tendría que crecer más aún, porque es un deporte que le brinda tanto a los niños y tanto a la gente que lo practica. O sea, estamos hablando de que estamos alejando a los niños de un montón de cosas que hoy son difíciles de controlar. Mismo, hasta de internet lo sacamos, porque si los ponemos arriba de un barco, hasta de eso lo estamos sacando. Y además tenemos la característica geográfica perfecta para hacerlo. Tenemos costa y lagos a lo largo de todo nuestro territorio. O sea que ojalá el deporte siga creciendo y crezca exponencialmente, no como viene creciendo ahora, que viene muy lentamente. No, y además un deporte que trata más de un trabajo grupal, que también trabaja con estrategias, digo, un montón de cosas que después pueden ser aplicables en el resto de la vida. Es increíble cómo los niños que navegan logran independizarse antes, porque Simón hoy tiene 11, pero cuando empezó tenía 6 años, 7, 5, 5, 6 años, cuando se subió al Optimis por primera vez. Y él era capitán de su barco con 6 años. Hoy es muy difícil que un niño de 6 años pueda tomar decisiones en otro tipo de actividad estando solo, porque lo estamos alejando de su medio natural, lo estamos poniendo en el agua solo, sin papá, sin mamá. No hay maestros, no hay nada. Él va, se sube al barco y él elige su camino. Entonces eso forma unas personalidades muy interesantes. El Yacht Club Uruguayo está haciendo un muy buen trabajo junto con la Asociación Uruguaya de Optimis, que es la que nuclea a todos los niños. Y yo creo que con el tiempo se van a empezar a ver resultados. Bueno, creo que ya hay resultados, ¿no? Tenemos el caso de Dolores Moreira, que hoy es una figura que ya no tiene nada que demostrar porque ha logrado muchísimos títulos. Y van a venir muchísimos chicos atrás. Qué bueno. Ricardo, hemos pasado por todas las sensaciones. Nos ha llevado por todas las sensaciones. Sobre todo la familia, las ganas que tenés, la garra que le ponés, ¿no? Con todo lo que vas a hacer y esa pasión que va a estar presente ahí navegando. Y todos nosotros te vamos a estar acompañando. Totalmente. Obviamente. Le pedimos el brindis. Siempre hacemos un brindis. Y lo marca el invitado. ¿Por qué querés brindar? Yo quiero brindar hoy por... Hoy ustedes me invitaron y hablamos un poquito de los Juegos Panamericanos.
Yo quiero brindar por todos los atletas que van a hacer un esfuerzo enorme, con pocos recursos, pero van a defender la bandera uruguaya con muchísimo orgullo y muchísima ilusión de poder traerles medallas a todos ustedes y que ustedes las comenten y les den la difusión necesaria que todos esos deportistas necesitan. Genial. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Bravo! ¡Un placer! Gracias, Ricardo. ¿Nos vamos a la pausa? Dale. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas Bravo. Gracias, Ricardo. Mucha suerte. ¡Bien, Simón! ¡Arriba, eh! Pausa. Yo encuentro todo lo que quiero de febrero.